Hola bebés, mi nombre es Case Guzmán y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, y como lo habían pedido mucho, hoy les traigo el video de cómo inicié en TikTok. Yo inicié en TikTok el 18 de septiembre. Bueno, cabe aclarar de que en verdad a mí no me gustaba para nada esa aplicación. Yo la veía como una ridiculez, como todo el mundo la veía, literalmente. En ese tiempo tenía como 4 meses que había salido TikTok. O sea, era Musical.ly y había salido como TikTok. Yo lo conocí como TikTok. Entonces, las personas que hacían eso la tomaban como ridículas o cosas así, porque no estaba tan famosa la aplicación como es hasta ahora. Entonces, yo no me sabía maquillar en ese entonces. Y yo entré a un curso de maquillaje que mi mamá me entró y empecé a maquillarme y cosas así. Por lo que está es que un día me maquillé aquí en la casa y dije, déjame hacer un TikTok a ver cómo me sale. Por lo que está es que yo hice uno y me cogió muchísimas vistas. No dije muchísimas wow, pero me salió más o menos. Entonces yo lo cogí como rutina, como todas las mañanas. Ay, ese motor. Como todas las mañanas yo agarraba entonces 1 hora o 2 horas, yo me maquillaba, hacía videos y así sucesivamente. Pues entonces yo tampoco sabía hacer slow-mo. Yo no sabía que era eso para nada. Y vi que una amiga mía, o sea, como que hizo uno. Y yo, ¿cómo tú hiciste eso? Porque yo quiero hacer eso, tal vez a ver si me... No sé si me sale. Pues ella me explicó, mire, tal cosa. Y yo, ah, ok. Pues yo hago uno y se me hace viral. Yo como que... Aquí me quedo. Y nada, pues seguí. Hasta que al fin y al cabo llegué a los 10K. Y yo como que, ay, ¿qué hice? O sea, eso era como un sueño, porque yo nunca pensé llegar. Pensé que iba a llegar a tanto. Y pues nada, yo seguí. Yo realmente no me basaba solamente en slow-mo ni nada. Yo lo hacía comedias. Yo literalmente hacía todas las comedias de Quilladamente en ese entonces, porque me encantaba Quilladamente en ese entonces. Pues nada, luego unos chicos de TikTok RD me escribieron y me dijeron como que, hey, mira, ¿tú quieres estar en nuestro grupo? Que sí, ok. Y yo, claro que sí, porque en verdad yo estaba llamando mucho la atención para que ellos me vieran. Yo era como que, veía que estaban en el grupo, yo le daba like a su video, lo seguía y cosas así para que ellos como que, como llamar la atención de ellos para que en verdad me vieran. Yes. Pues nada, entro al grupo, que sí, ok, conozco a varios chicos, que sí, ok, y se hace el primer junte. Que se hace en febrero, creo yo que fue. O sea, a terminar de enero, creo que fue. Que fue en Santo Domingo. Ahí conocí a Jorge, conocí a todos los chicos que conozco. Bueno, no todos, algunos, porque algunos no estaban todavía en ese entonces. Luego, nada, los conozco y esto, para eso yo creo que yo tenía ya los 50.000. No creo, o sea, creo, no sé, no estoy tan segura. Y tuve muchas altas y bajas porque alguna de mi familia no lo aceptaban. Y me criticaban mucho, entonces... Yo como que me desanimaba, pero volvía. O sea, como que era como así, una balanza. Y nada, sí llegué a TikTok, así como eso fue como mucho. Como, bueno, te voy a tirar y TikTok. Y nada, y ahora soy quien soy ahora. Y no sé, lo que les... Los veo para una próxima y escríbanme en la cajita de comentarios qué video quisieran que hiciera. Y síganme... Y pues nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Fue un poquito corto, pero creo que debieron entender un poco lo que quise decir. Síganme en mis redes sociales, case.guzmán en Instagram, case.guzmán09 en TikTok. Y los amo mucho. Y espero sus likes y su suscripción si no se han suscrito. Y nos vemos en un nuevo video.